Hay personajes a los que uno no se les olvidará en la vida, porque sientan cátedra, porque los que amamos el mundo de la comunicación hemos seguido su trayectoria, amplísima trayectoria, fructífera trayectoria, y hoy, pues todos los que amamos esta profesión nos sentimos huérfanos. Y sentimos un vacío enorme, porque nadie mejor que él describió los silencios en la radio y en la televisión. Esas editoriales que hacía y que eran puñales afilados a una realidad que es la que nos acompaña, pues despertó tanta admiración como recelo, dependiendo del cristal con que se mirase. Pero al final queda su legado, y eso es lo más importante del mundo, que se ha equivocado como todos. Nos equivocamos a lo largo de nuestra vida, pero Jesús Quintero, natural de San Juan del Puerto, que ha fallecido a los 82 años de edad en una residencia en Ubrique, en tierras gaditanas, nos enseñó muchísimas cosas. Nos enseñó que la cultura es fundamental, que la preparación es fundamental y que leer un libro puede ser lo más grande que le pueda ocurrir a una persona en muchos momentos de su vida, la ilustración. Hoy yo particularmente me siento triste porque tuve el honor y el placer de conocerlo, de estar con él en varias ocasiones y les puedo prometer que cada uno de esos momentos fueron una lección de vida. Que la tierra les sea leve, descanse en paz y un abrazo enorme para toda su familia, para la familia también adoptiva, para la radio, para la televisión, para la prensa escrita, en definitiva, para la libertad de expresión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo, el equipazo que hace posible esta tertulia de Radio Televisión Cartaya, que ya pueden seguir a través de nuestras diferentes plataformas, como por ejemplo la radio en el 107.2 de la frecuencia modulada, en el Facebook de la radio, en Cartaya TV en el canal local de Telefibra Huelva y también a través de nuestra página web www.radiocartaya.es. En un martes en el que recuperamos la normalidad. Por cierto, quiero felicitar públicamente al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartaya y especialmente a las áreas implicadas en la organización de la 57 edición de la Feria de Octubre y fiestas patronales de esta localidad cartayera, porque no ha podido salir mejor. Ha acompañado absolutamente todo en la feria más multitudinaria que se recuerda. Y además, y una de las cosas más importantes, independientemente de todo lo ilustrativo que ha tenido, que ha sido muchísimo la feria, es que no ha ocurrido nada que tengamos que lamentar. Y eso también es un paso, un punto muy importante a tener en cuenta. Así que enhorabuena al Ayuntamiento de Cartaya. En una semana en la que, como digo, recuperamos la normalidad, la naturalidad, tras vivir intensamente la feria, nuestros compañeros técnicos van a seguir poniendo la inauguración, la procesión, todos los reportajes que hemos hecho a lo largo y ancho de estos días. Y también recuerdo que el próximo viernes volvemos a tener procesión porque la alcaldesa perpetua de Cartaya, María Santísima del Rosario, vuelve a salir en procesión este viernes a las 9 de la noche. Que el domingo tendremos fútbol, de nuevo en directo desde el Municipal Cartayero, en un apasionante Cartaya Atlético Antoniano. Viene a Cartaya, a Tierras Cartayeras, el líder de la categoría, el sorprendente líder de la categoría. Y en una semana en la que no podemos contar de nuevo una victoria del Cartaya, un empate a uno, yo creo que merecido, muy trabajado, muy sufrido. Y ahora vamos a analizar largo y tendido ese partido que disputó el conjunto rojinegro el otro día en el Municipal Cartayero. Tiene muchos matices desde mi punto de vista. Uno de ellos es que yo creo que el entrenador o se equivoca o mide mal en la primera parte. Rectificó en la segunda, el equipo cambió y de ahí el empate a uno ante un poderosísimo rival. También hay que tener en cuenta que el Cartaya
tenía bajas muy importantes, muy significativas para ese compromiso que esperemos algunas de ellas, que fueron bajas, algunos de los jugadores que fueron bajas, pueda recuperar de cara a este compromiso en el que hay que volver a ganar, porque todavía no conoce la victoria en casa. La única victoria que ilustra su casillero la logró en la primera jornada, como saben, en Ayamonte, derrota en Rota, en tierras gaditanas, empate ante el Ceuta B, empate ante el Ciudad de Lucena y visita ahora el Municipal Cartagena, como digo, un equipo que llega ilustrado con el primer puesto de la tabla clasificatoria para sorpresa de muchos. Igual lo vemos el domingo, 12 de la mañana, y lógicamente nos enamora su fútbol, pero de momento le está saliendo todo a pedir de boca. No conoce la derrota y esperemos que aquí pueda doblar la rodilla en el Luis Rodríguez Salvador. En un martes en el que recuperamos también sensaciones del pasado más glorioso de la tertulia. No es porque los que están ahora no la ilustren debidamente, que sí, pero le echábamos muchísimo de menos porque aquí ha sentado cátedra y llevaba tiempo, mucho tiempo ausente como consecuencia primero de la pandemia, después por el aspecto laboral. Le hemos arrancado el compromiso y hoy está aquí. Así que no se extrañen en ningún momento si este que les habla se levanta, se va y la tertulia se queda al libre albedrío, porque hoy vamos a juntar aquí a dos personajes, y digo dos, prácticamente del mismo butre. Así que nos vamos a divertir. Pero es que además estamos súper contentos porque regresa a la tertulia pues otro de los ilustres de este panorama de Radio Televisión Cartaya, que también se lo ha estado pasando genial y nos alegramos muchísimo por él. Enseguida lo descubrimos. Pausa antes, queda presentada la tertulia y enseguida entramos en el calor. Las mejores playas para disfrutar del deporte todo el año. Los paseitos por el Cañón La Culata, una pasada. La paz de nuestros miradores y senderos. Los mejores golpes con estas vistas, un lujo. El paisaje de Barquito, vaya foto bonita. Nuestros productos frescos del mar, ¿hay algo mejor que eso? Los faros del Rompido, que son símbolos de nuestro pueblo. Nuestras calles y placetas, qué maravilla, hijo. La gente de este pueblo, los mejores vecinos. La mejor materia prima aquí, en nuestro mercado. Nuestro patrimonio, que es un orgullo para todos. Los espectáculos culturales, aquí vienen los más grandes. El paseíto hasta el castillo, te lo recomiendo. Los ratitos de la ribera, me encantan. Unas puestas de sol únicas, es lo que hay. Y el arte de este rinconcito de Huelva, que no se puede aguantar. Estamos de vuelta de la primera pausa de publicidad, estamos alcanzando las 9:09 de este martes 4 de octubre, en una semana en la que el Cartaya vuelve a jugar en casa. Vamos a ver si puede contar ya el entrenador con el nuevo y flamante fichaje que ha llegado procedente de la cantera del Villarreal, Toni Gabarri, que no ha podido alinearse de momento porque no había llegado, según versión del club, como consecuencia de que no había llegado el transfer de la valenciana. Ya saben que Quique Llama ha abandonado la entidad. Al parecer el chico no estaba suficientemente cómodo ni motivado para seguir aquí. Se ha marchado a un tercera de Extremadura y que estaba a expensa también el club, y esto lo adelantamos en estos momentos, de firmar a un central que llegaría procedente del Melilla. No se ha revelado el nombre y tampoco hay confirmación de que estuviera firmado, pero
con las ausencias que hubo el otro día de Francis Ruiz, de Ponce, con Novoa entre algodones, Manuel que tuvo que jugar infiltrado, pues evidentemente el Cartagena está pidiendo a gritos algún refuerzo, la marcha de Quique Llamas, y está pidiendo a gritos un refuerzo porque a las primeras de cambio, en cuanto se le han caído dos, tres jugadores, por diferentes motivos, el equipo se ha quedado tiritando y muerto de frío en cuanto a número de efectivos. Así que esperamos noticias también desde el club de que puedan llegar algún que otro refuerzo y que la gente que fueron ausencia el otro día se puedan recuperar para el partido del domingo 12 del mediodía, Municipal Luis Rodríguez Salvador, Agrupación Deportiva Cartaya Atlético Antoniano. Como yo les decía con anterioridad, llega el líder, así que partido de máxima exigencia para el conjunto de Paco Amate, que todavía, en lo que va de temporada, ha disputado dos partidos en casa, no conoce la victoria. Y antes de caer en aquel aspecto psicológico que le afectó y de aquella manera el año del ascenso a tercera división, en la que en la fase definitiva de la liga, si recuerdan, no fue capaz de ganar ningún solo partido en casa, consiguió el ascenso con los puntos que sumó fuera, pues antes de que eso se convierta en un problema psicológico, hay que ganar a la mayor brevedad posible y que cada uno se tome la presión como le dé la gana o como prefiera. Está con nosotros esta noche, vuelve después de un viaje, yo entiendo que apasionante, porque ha cruzado el charco, ha estado cerca de una cultura totalmente diferente. Vivir en Nueva York o en Los Ángeles o en Cartagena, Huelva, Andalucía, España, Europa. Hola, profe, muy buenas. Hola, Manolo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese viaje? Muy bien, la verdad es que, como tú has dicho, muy apasionante, ¿no? Nada más que cruzar el charco ya es una experiencia distinta y la verdad es que satisfactoria en todos los sentidos, ¿no? Vienes de una cultura totalmente distinta. La vemos en la tele, la vemos en películas, pero cuando la pisas y la vives un poco, pues ves que es otra realidad, otra forma de vida, otra forma de estar en la sociedad. Tiene mil lecturas, ¿no? El estar allí, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, me traigo muchas anécdotas, muchas circunstancias y la verdad aprendizaje, ¿no? Que en la vida todo es aprender, viajar, estar con amigos, disfrutar del deporte, trabajar, todo es aprendizaje. Y viajar es una de las, creo, de las cosas más importantes para aprender y enriquecerse. Pero aquí se vive más tranquilo. Aquí se vive mejor. Yo llego a un momento donde digo, Nueva York por mi Cartagena, mi Cartagena, Huelva, Andalucía, España. Y la humanidad. Sí, ya yo, esa morriña que dicen cuando estás tan lejos que se hace menos tu gente, tu cultura, tu espacio, pues la verdad que sí. Yo estaba deseando, o estábamos deseando llegar a casa, comer algo nuestro, oler nuestro Pinar, nuestro Cartagena, nuestra Huelva, y la verdad que sí. Hay veces que uno tiene que salir fuera. Puede ser un poco triste, pero es así, para valorar lo que tenemos aquí, ¿verdad? Totalmente. Porque aquí en Huelva es verdad que estamos no atendidos como a todos nos gustaría, esa es la realidad. Es que te das cuenta como... Pero tenemos un paraíso aquí. Está claro, yo siempre, mira, he vivido o hemos estado en zonas muy parecidas en cuanto a localizaciones, como puede ser la costa o como puede ser un poco de zona industrializada, ¿no? Pero después te lleva a pensar como que lo tuyo, cuando estás fuera, lo valoras más que cuando estás aquí. Y yo, mis playas, la zona de Pinar que tenemos, nuestra comunicación con Sevilla o con, digamos, con capitales del país, ¿no? Pues la verdad es que estamos todos a tiro de piedra, a tiro de ave, y allí estamos están a mucha distancia de una ciudad a otra, y todo es magnitud, todo es grande, todo va a lo grande, todo va rápido, no te enteras del día a día. Y la verdad es que nosotros vivimos con otra armonía, otra pasividad y otro estilo de vida, al final. Está claro. Ahora hablaremos de fútbol. Sí. Que me interesaba mucho que nos contara ese viaje, por cierto. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Todo bien, ¿no? Todo bien. Todas las escobas barren bien al principio. Sí, pero ya nosotros estamos barriendo este tiempo. Es una frase. Sí. Pero, y esperemos que siga barriendo, sí, mucho, claro, tiempo. Sí, claro, ¿no? Claro que sí, seguro.
Pinchen aquí, compañero. Ahí. Ahí lo tienen. Ten cuidado con lo que vas a decir esta noche, porque te están viendo la gente por la tele, por el Facebook y escuchándote por la radio. Hola, Sergio. Buenas noches a todos, Manolo. ¿Qué tal? Pues la verdad que muy bien, con muchísimas ganas de volver. Llevo ya mucho tiempo sin aparecer, no porque no quisiera, sabes de más que contigo me he comunicado y con Vicente, por motivos de trabajo, motivos de COVID, distancia, y me ha costado mucho trabajo. Y este año pues me he planteado el apartar un poco mi trabajo de invierno, que sea más tranquilo. Lo he apartado porque sabes que yo me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho la tertulia, más que fútbol todavía, y estar aquí, que no había estrenado este plató, y estoy, aparte de emocionado, muy alegre, y pienso venir siempre, y quiero que me vea la gente, tanto como si le guste, como si no, porque es que me da igual. Te da igual, ¿no? Yo vengo aquí a decir lo que pienso, lo voy a decir siempre, y al que le guste bien, al que no, pues nada. No, yo lo decía al principio, digo, si yo me levanto ahora de aquí, te he traído uno de tu butre, ya... ¿Tú lo conocías? No, no, no tenía. Hola, comandante. No, no, hola, comandante, muy bueno. Hola, buenas noches, don Manuel. Este, este es de tu butre. Sí, sí, sí. Yo, a mí, por ejemplo, el profe es más pausado. ¿No? Este es capaz de entrar por la radio. O sea, ¿tú sabes de dónde viene? Sí, me imagino que ya me ha dicho de dónde eres, me imagino que vete de allí. De las cabezas o de las periferias. ¿Cuántos kilómetros hay? 185 kilómetros. Ojo con eso, ¿eh? Fíjate. ¿Cierto o no? Sí, sí. Me he hecho 185 para estar aquí. ¿Es todo un éxito tuyo o no? No, 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 no. Eso es el éxito del hermanamiento, la hermandad que tenemos, sí, aquí, que somos una familia. Exactamente. Porque si él se sintiera aquí incómodo, o tú, no, que vienes todos los días de Huelva, o Vicente, que viene de Cartaya, o el que venga, no vendría. Claro. Eso es la hermandad que hay aquí, sí, el compañerismo y la amistad, que vale que más que cualquier resultado. No, no, evidentemente. ¿No? Además, yo te dije una vez por privado que lo voy a decir hoy por primera vez aquí. A mí me dijeron una vez que el estar aquí en la radio no es compatible con entrenar. Por eso sigo en la radio no entrenando. Eso lo sabes tú mejor que nadie. Que no era compatible estar entrenando en Cartaya con estar aquí sentado. Y estoy aquí sentado. Al que le siente mal, pues el agua está fresquita, muy buena, ¿eh? Yo no digo todo. Nada, yo me quedo. Amén, ¿no? Amén. Amén, amén, amén. Ya está. No hay más. ¿Te agrada así al primer golpe de vista? Bueno, claro que sí, por supuesto. Ese de venir de lejos. ¿Tú qué quieres? ¿Que diga que no? Porque No, pero que yo no me enfado con él que tenga un criterio diferente al mío. Es que a él le gusta mucho abrir la puerta. Sí, a él le gusta abrir la puerta, echar cuchillo y cerrar la puerta. Echar todo al corral y cerrar. Sí, sí, a él le encanta, yo lo sé. Pero yo sí de los que me gusta estar dentro del corral. Yo soy también persona que entra al trapo. Yo soy persona normalmente que entra al trapo de lo que él quiere. Yo me lo suelo comer trapo, yo no entro. Entonces, pues él me conoce, sabe cómo va el tema y me la tira ahí, ¿no? Me la tira ahí, ¿no? Yo es que tengo un problema que cuando yo voy a decir algo, yo no tengo filtro, yo no pienso antes de decirlo, yo lo digo. Y después ya, pues, saldremos. Más o menos, te puede pasar como me pasa a mí, ¿no? Que yo lo tiro ahí y si llevo razón la llevo y si no la llevo. Y pues, si no la llevo, pues pido perdón, pero lo que hay es lo que hay. Pero es mi razón y como mi razón no, la defiendo. Que yo mi razón la argumento siempre. Acabado, profe. Vámonos, Manolo. Lo dejamos a los dos. No. Sigue presentando el programa. No, ya, pero el programa está presentado. No, sigue presentando el programa. Se equivocó el entrenador domingo en la primera parte. Se equivocó, pero me deja hacer un pequeño inciso antes de eso. Venga. Unirme de aquí a las condolencias de la muerte del periodista Jesús Rodríguez Quintero, de San Juan del Puerto, que es un gran comunicador, una persona que yo lo veía en la televisión y me encantaba su programa y de aquí me uno a las condolencias con su familia. Y también dar un saludo a Paco Gamero, que creo que nos sigue este programa. Lo vi, tuve la suerte de saludarlo en Sanlúcar. No me diga. Estuvimos charlando un ratito, porque vino a ver partido del Recreativo a eso, y estuvimos charlando un ratito, y desde aquí le quiero mandar un saludo a don Paco Gamero y felicitarlo, porque me imagino que hoy también será su santo, pues hoy es San Francisco. No me diga. Hoy es San Francisco. Y ¿le puede aquí, poner la música o algo? Felicito, de aquí felicito a don Francisco Gamero, porque es un gran tío, una gran persona y un ¿tú gran, que no sabías cómo decir que era tu santo hoy? No, que va. Yo no quiero decir mi santo porque, a ver, yo tengo la suerte. Tú te llamas Francisco, ¿no? Sí, pero tengo la suerte que tengo dos santos. Yo tengo dos santos. El San Francisco de Padua y San Francisco de Asís. ¿Y cuál es? Cuando llega hoy, que es el de Asís, digo que el mío no es hoy, es el. Y cuando llega el otro, dice no, que fue el de. Y cuando llega el abril, digo que es el de. Eso para no invitar.
Ahí está. Ahí va. Eso es la tónica, esa es la tónica que tenía mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Paco también, y esa es la tónica que tenía mi abuelo cuando llegaba a la taberna. Esa es tónica de un puño agarrado. Y le decía, bueno, es igual, no pasa nada. Le decía, Paco, esto, no, mi santo fue en abril. Y cuando llegaba abril, dice, no, mi santo es en octubre. Y eso es acuerdo claro, que claro. Bueno, dicho lo dicho, ahora pregúntame lo que te dé la gana. No, te he preguntado que si el entrenador se equivoca el domingo. Yo, para mí el entrenador el se equivoca. El sábado, perdón. A ver, se equivoca a todo lo pasado, ¿vale? Creo que él se plantea un partido en el cual dice, saco jugones, me robo, salgo rápido, futbolistas que se asocian bien, que triangulan, que se saben los movimientos todos y podemos coger por debajo a los centrales que eran tres torres y que le podíamos hacer daño. Pero el entrenador del Lucena, que no es torpe, por eso lleva tanto tiempo en el Lucena y ha hecho tantos partidos, se dio cuenta de la historia y entonces ¿qué hizo? Mandar el balón directamente al área contraria. Y allí pelearse, entonces el Cartaya no tuvo ninguna opción porque no tenía mordiente allí arriba para poder presionar y poder hacer la presión correspondiente y robar el balón allí, ¿no? El entrenador de Lucena se da cuenta y hace casi un fútbol directo que fue el que nos ocasionó todos los problemas en la primera parte. ¿Estás criticando al entrenador y lo estás disculpando al mismo tiempo? No. No te puedes poner la izquierda de la derecha. Estoy criticando. ¿Ha habido alguna llamada del señor Paco Amate diciéndote que por favor no le dé tanta leña? No. A mí el único que me ha dicho que no le dé leña a Paco Amate ha sido don Vicente, que ha sido que yo no le dé tanta leña a Paco Amate. ¿Sí? ¿Él te lo ha dicho? Don Vicente me lo ha dicho. Para mí Paco Amate, si me dice que no le dé leña, entonces ¿cuándo lo dé leña? Además, yo con Paco tengo una gran amistad, tengo los vemos que hay todos los días en huelga y no tengo el problema de criticarlo, pero te vuelvo a repetir, aparte que lo critique porque se equivocó la primera parte y él lo reconoció en la segunda porque rectificó y sacó los dos delanteros para hacerle daño al Lucena, que le hizo daño al Lucena, que se equivocó una vez, cometió penalti. Vamos a poner el partido en el contexto y ahora ya participáis todos. Si yo tengo tres torres y sé que el Ciudad de Lucena tiene ese juego desde la temporada pasada, es allí, segunda jugada. Sí, pero en la segunda parte no, ¿eh? Porque el Cartaya no lo dejó. Pues el Cartaya salió. Pero que en la segunda parte. No, espérate. Empezó a tocar un poquito ¿Por más. Qué no lo, ¿Por qué no hace eso en la segunda parte? Porque le mete dos arriba, que son los grandes, y entonces los centrales ya se ven más cogidos. Claro, que lo estuvimos hablando, ¿no? En la primera mitad. Yo hablo por mí. Sí. ¿Vale? Y aquí hacemos las críticas cuando las tenemos que hacer. Y echamos las flores cuando las tenemos que echar. Está claro. Pero la crítica siempre es modo constructivo. El que se la tome por otro camino tiene un problema. Bueno, y una pregunta. ¿No hay nadie que le diga al Cartaya, al entrenador, el Lucena lleva toda la vida jugando así, te va a sacar tres centrales, juega en juego directo? ¿Cree que el entrenador no ha estudiado el Cartaya? Claro que lo ha estudiado. Es lo primero que hace. Pero él tiene un pensamiento que no le sale bien. Se equivoca porque no sale bien. Claro, es decir, es que desde el minuto uno, tú estuviste comentando el partido conmigo, se ve que Rubén Cabeza va a perder todos los duelos y más. Todos. Luego, es un frontón. Es decir, la pelota va para allá, pero no va y vuelve y otra vuelve vez. Luego, claro. Entonces, eran ataques continuados del Ciudad de Lucena sin elaboración de fútbol. Nada. Abrimos el debate. Entonces, a ver, también es verdad que ahí hay que poner en contexto también que Paco se encuentra con unas dificultades al principio del ahora partido. Ahora iremos con ello. Que yo, no era lógica. No. Ahora iremos con ello. Nos estamos basando ahora. Nos estamos basando en que tiene dos delanteros centro, nato, puro, el centro del banquillo, los dos están centro del banquillo y no están en el campo. Claro. Error. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la primera parte? Que tuvimos la oportunidad de verlo todo. Que el Cartaya siempre, a la hora de salir jugando de atrás, recibía siempre de espalda. Siempre. Luego, siete tíos pegándote bocado en el cañón. Y balón allí. Entonces, era un querer y no poder. ¿Por qué? Porque la estructuración del equipo dentro del campo. Ahora hablaremos de las bajas, que también influye. Creo que no fue la adecuada. Y algunos futbolistas tampoco hicieron la labor aquella que le comentó el entrenador. Lo estuvimos comentando que Tavira no entró mucho en juego, que Juanma no entró mucho en juego. El centro del campo ha desaparecido. Totalmente, que Lolo tampoco lo ha anulado. Lo desquiciaron totalmente. A Lolo lo desquiciaron
totalmente, porque cada vez que la cogía y quería hacer algo, lo tiraban al suelo, le hacían falta, una ahora, falta, otra falta, sí, otra falta. Sí, sí, el partido ya ha dicho que tiene muchos perfiles y muchos análisis que hacer. Sí. Si hablamos de la falta, yo no he visto un partido en los últimos tiempos con tanta. Bueno, el lo famoso Getafe de Bordalás. Sí. No he visto un equipo hace tanta falta. Lo teníamos estudiado, ¿eh? El árbitro técnicamente imperfecto. Malo. Vamos a poner ese adjetivo. Malo. Gente del centro del campo del Cartagena, ya no sé si por la incomodidad de la presión alta que ellos ejercieron, pero es que hicieron, aparte de todo eso, el fútbol más sencillo del mundo. Del central al centro delantero, que las ganaba todas. De espalda. Tenía tres jugadores arriba. Se acercaba a la segunda línea. Y ahí estamos. Tenía tres jugadores arriba que eran tres martillos pilones. Y que eran por eso creo yo que él no quiere terminar de decir que se equivoca el entrenador. No, yo sí lo he dicho al principio, que bueno, se equivoca. No es que no quiera decir que no. Que Manolo está medio dicho, lo quieres defender, pero lo quieres disculpar. No, porque Manolo sabe poner las palabras justas. Tú para estás viendo que el Lucena no para de atacarte, que tus ataques no hacen daño, y ahí es cuando la segunda parte saca un delantero de referencia, y eso saca hace dos, que los. Bueno, y eso hace que los centrales rivales ya estén más posicionales en defender a esos delanteros y hacen que no sean Lucena tan directo. Ahí. Pero es que si tú haces eso de inicio, que no entiendo por qué un equipo sale sin delanteros cuando tiene centrales contundentes, no sé por qué. Ahora yo voy a poner una lanza a favor de Paco. Y de aquí no quiere no, que diga Manolo que lo estoy defendiendo. Ese es el partido que no se juega. Pero es que el que no se juega es muy bonito porque siempre hablamos del que no se juega, pero se juega el que se juega. Claro, eso digo, ¿no? Es que si pone los dos delanteros al principio y le sale mal y te hace tres goles. Ahora ¿cómo pues lo ahora estaríamos criticando un fútbol. Bueno, no, criticando. Estaríamos haciendo crítica con dentro del análisis que podemos hacer del partido, hay una situación que es inapelable. Claro. Ellos tienen tres centrales. Rubén Cabeza no llega a la presión de ninguno de ellos. Pierde todos los duelos, pierde todos los duelos. De ninguno de ellos. Porque entonces, no tiene... ¿qué es lo que pasa? Que uno de los centrales, sobre todo Acagua, que creo que se llama, avanza con la pelota. Tiene libertad para hacer. Y la pone allí. Así, y la pone allí. Porque no tiene presión de ningún jugador rival. Claro. Diego, Wiesma y Acero allí. Claro. Vicente. A ver, yo creo que Paco. La palabra equivocación no la emplearía en este sentido. Yo utilizaría que él prefirió jugar de otra forma con dos delanteros centro. Se equivocó. Vale. Prefirió jugar de otra manera equivocándose. No le quite acento. Voy a terminar mi argumento y ahora debatimos. Yo creo que él prefirió jugar por fuera con Molina o Color rompiendo por fuera o incluso Cabeza que caía de vez en cuando a banda izquierda. No, perdón, a banda derecha, y prefiero jugar por ahí con Marco, desestabilizando un poquito a la defensa. ¿Error o no? Yo no voy a hablar de error ni de que se equivocó o no. Yo creo que habla de planteamiento. Cuando él ve que ese planteamiento inicial, la primera parte, no le sale, ya utiliza el B, que es el... Rectifica. Cuando rectificas es cuando porque te equivocas. Yo también rectifico en clase cuando un juego no me sale. Y cojo y hago el siguiente. Además, yo creo que no me ha salido. Cuando tú, sino que no ha hecho lo que. Pero no seamos ventajistas. No, cuando tú planteas. No, yo creo que Paco no seamos ventajistas. A tres centrales grandes, quería moverlo con tres jugones pequeños. Pero si él hubiese pensado, es lo que yo creo. Si tú sacas. Los jugadores que saques, da igual, no pongamos el nombre. Tú sacas cinco centrocampistas con cuatro defensas. Y si tu planteamiento crees que es el correcto, lo que haces es refrescar esos centrocampistas con otros centrocampistas. Porque tu planteamiento es el correcto. Cuando tú cambias el esquema, pasas de tener cinco centrocampistas a dos delanteros que no tenías anteriormente, es que te has equivocado en el planteamiento del esquema de juego. El planteamiento Porque si tú crees que tus cinco están haciendo el trabajo correcto, lo que harías es refrescar en las mismas posiciones para seguir haciendo el trabajo. Hay un planteamiento de inicio que yo creo que por la fisonomía y la idiosincrasia de la ciudad de Lucena no cuadra. Ahí es donde yo digo que hay un error. Porque cuántas veces hemos dicho es que ha hecho los cambios y se ha equivocado. No, el entrenador no se puede equivocar los cambios. Porque cuando tú metes al jugador en el campo, por algo. Claro. Entonces ya queda todo de parte del jugador. Si el jugador tú lo metes para que metas siete centros desde la derecha y no es capaz de centrar, pues escucha, el entrenador no se ha equivocado, se está equivocando el jugador haciendo su trabajo. Yo lo que voy es al nacimiento del partido. En lo que hace referencia al conocimiento del rival y lo que tú tienes ese día.
que por otra parte tenía baja muy importante. Por cierto, quiero felicitar públicamente al señor Mario. Impresionante Imperial. Impresionante. Un tipo que se rompió el cruzado, que estaba jugando minutos y hace el partidazo que hace, cogiendo toda la responsabilidad en el centro de la defensa, inmaculado, impecable. Pero dicho todo esto, hay una situación de partido inicial, en la que el Cartaya apuesta por un modo de vida que es erróneo, tal cual el rival que tiene enfrente. Porque si estamos hablando, otro partido no se juega, la mejor oportunidad del Cartaya la tiene Tavira. La tiene Tavira, la mejor. Si marca Tavira, hubiera el Cartaya mantenido. Estamos hablando de otro partido, ¿no? Claro, exacto. Pero es que eso le pero es que a lo mejor marca Tavira y el Ciudad de Lucena marca tres. Claro, pero pues si expulsa al central con uno menos. Yo creo que el Lucena traía un guión establecido del minuto uno, del principio. Sabía además cómo Paco iba a plantearle el juego y iba a plantear el partido. Y el guión lo tenía claro, ¿no? El balón por el medio, no. Que no me roben los jugones, porque si me roban me matan. Entonces, ¿qué hacía? Pues lo que tú has dicho anteriormente, ¿no? Juego directo allí, a los delanteros la bajan, espera la segunda línea, pam, 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 intentar entonces, de ganar el partido. Entonces el problema, la primera jugada que tuvieron de peligro la metieron para dentro. Entonces el problema que tú estás contando no es problema de planteamiento, es problema de lectura prepartido. Porque tú me estás diciendo que el Lucena leyó al Cartaya perfectamente en cuanto a la lectura prepartido, y el Cartaya no supo poner un planteamiento para jugarle al Lucena. Es que Paco pensaba que ese era su planteamiento correcto. Entonces, el Cartaya ya iba por detrás en el pitido inicial. Por las características de los jugadores que en principio iban a entonces ya iba 0-1 el Cartaya en el pitido inicial. Por supuesto que sí. Por eso he dicho yo antes, no hay nadie que le diga a Paco, estos tres, cuidado, que juegan de esta manera, juego directo, así, no metas por dentro muchos jugadores, intenta poner torres altas para que vayan. Nos vamos a meter un fregado que este fregado no va a llevar a ningún sitio. Lo que es cierto es que Ciudad de Lucena, profe, mantuvo un bloque alto durante todo el partido. Los tres de arriba se hincharon a presionar todo el partido, y eso dificultó mucho la salida a balón buena que tiene el Cartaya. Sí. Cuando robaban el centro del campo, creaban un peligro. ¿Qué le tuvo el Cartaya? En la segunda parte, rectificar, como decís vosotros, y poner dos delanteros grandes para jugar la segunda jugada, y ya que el centro del campo está desahogado y esa presión alta se viera un poquito más disminuida, ¿no? Sobre todo, en este caso, y a mí me duele el alma reconocerlo, los físicos se comió a lo técnico, sí, verdad. Tiene porque de hecho, si nos acordamos del tramo final del partido, cuando se pusieron que ya el Cartaya le empató y quisieron ganarlo, se achucharon mucho. Ellos tenían un bloque alto todo el partido. Ayer Cartaya estuvo como un verdadero jabato, ahí no perdió la cara al partido. Efectivamente, lo que le pedimos el día del Ceuta, ¿no? Le pedimos eso el día del Ceuta, un partido ganado. Y te lo pierdes porque realmente a lo mejor tú defensivamente no estás acorde con lo que está mandando el partido. El día de Lucena fueron Jabato atrás, Mario Imperial, Barragán estuvo también estupendo, los laterales extraordinarios, Manuel hasta que le aguantó el físico porque jugó infiltrado, pero Pepe en la banda izquierda hizo un partido inconmensurable. En la segunda parte cambia radicalmente el asunto. Y tú y yo lo hablamos porque en un principio aparecía Wozzi por delante de Fran Palma y decíamos, se tienen que poner al revés. Al contrario. ¿Por qué? Porque Fran Palma las gana todas en el juego aéreo. Todas. Y empezó a tocarla para detrás y el Cartaya se hizo más largo. Claro. Y además porque cuando el Cartaya pegaba el pelotazo, había una referencia en la cual la recibía y esperaba la segunda línea para poder seguir teniendo el balón y poder seguir jugando. Pero independientemente de todo eso, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, de cómo fuese Lucena, cómo no fuese, yo sacar a Rubén Cabeza, cuyo potencial futbolístico es otro y no de centro delantero, y no de centro delantero, además demostrado, tú cuando te agobian en la presión alta, como decía el profe, tú no puedes, no, ese balón que intentó el Cartaya en alguna que otra vez, para nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Cartaya? Jugaba mucho al triangular. Como recibía siempre de espalda, eran todo pérdida o falta de contrario. Mucha falta. Sobre todo,
sobre todo Vicente, la falta que hacía. Ahí en este caso yo creo que el árbitro contempló demasiadas faltas a favor de Lucena. Yo creo que en este caso el árbitro facilitó mucho la labor de Lucena con faltas y faltas y falta de ritmo. Precedía por el planteamiento que tú haces de jugar por dentro. Claro. Porque si tú lo que haces es jugar de espaldas por dentro, donde te aprietan tres centrales que son así, tú mismo le estás dando ventaja a los centrales que juegan de cara. Pero es que en el minuto 15, un futbolista de Lucena tenía 7 faltas hechas. Sí, pero es que esa acumulación de tarjeta amarilla. No son faltas. Sí, y ya que a mí me da un poquito la presión. El guión inicial del Lucena era ese, no dejar jugar a los jugones del Cartaya, y cada vez que cogía el balón Lolo, el primer regatito que quería hacer, pum, falta y hacerlo. Y falta. Y el otro, pum, falta. Pero eso te lo provoca también, Paco, el no tener una referencia para tú romper la línea de presión. Que las faltas vienen precedidas por el planteamiento inicial. El planteamiento de Lucena es perfecto. En la transmisión no estábamos hablando, Manolo, que faltaba la referencia allí adelante para que ese pelotazo que pegaba el Cartaya de aquí para quitarse la presión del jugador de Lucena hubiese una posibilidad de segunda jugada. Eso lo estuvimos comentando en la transmisión, y efectivamente la segunda parte lo hace y el Cartaya totalmente cambia. De hecho, la jugada del penalti viene a consecuencia de eso, ¿no? De una segunda jugada provocada de un pase largo. Justamente, ¿no? O sea que yo creo que el Cartaya está más cómodo. Yo creo que en el fútbol moderno, pues yo cuando empezaba de infantil, yo preguntaba cómo jugaba y decía, todos para adelante y todos para atrás. Eso es decir pipión. Claro, eso ya está y, en la y historia. Y que más que hay que tener diferentes recursos para tú contrarrestar. Porque en la pizarra el partido es perfecto. Todos los entrenadores en la pizarra llevan la razón porque la pizarra es tuya. Gana 3-0 o 0-3, fijo en la pizarra. Siempre. Cuando empieza a rodar la pelota es cuando hay que saber tocar el violín. Entonces, el Cartaya en esa primera parte se queda sin un recurso fundamental, que es poder romper la presión del contrario. Sí. Lo intentaron al principio, Manolo, con la entrada por la banda de Antonio Molina, que alguna que otra pelota así le cogió un poquillo la espalda. Pero en modo individual. Pero a modo individual. Y el error que tuvo Choco, el defensa, que se llevó ya todo el partido temblando, que le facilitó las cosas. Pero en el caso de que tú rompas por banda y consigas conseguir ganar la banda y ganar profundidad, después, ¿qué recurso es el que hay? Un centro hacia un centro por tres jugadores que son así, contra Torres. Es que el planteamiento tampoco es por fuera, claro, porque tú no tienes rematador. No había rematador. Ese juego era por dentro, al toque, buscando una diagonal. Sobre todo triangulaciones entre jugadores que tienen buen pie, que saben asociarse y que con triangulaciones haciendo paralelas. Es que querer romper una banda con jugadores que no van a ganar un centro también es un error dentro del propio error del planteamiento. Antonio Molina pegó tres carreras y como un azucarillo en el agua, se perdió totalmente. Es otra cuestión que yo quería preguntaros, porque la segunda parte hay futbolistas. Yo no he seguido la trayectoria de este chico, pero cada vez que ha entrado el revulsivo en el partido, lo ha puesto todo patas arriba. Claro. También es verdad que juega de titular en un partido con muchos condicionantes. Sí. Eso también. Dejarme que dé lectura a un par de mensajes que nos llega. Tuvo que ver, dice Javi Jiménez, mucho el estado del terreno de juego y las continuas faltas cada vez que transitábamos sin amonestaciones por parte arbitral. Eso lo hemos reconocido. Sí. De hecho, para mí el árbitro, lo peor técnicamente que yo he visto en lo que va de temporada. Y Julián Benítez, que dice buenas noches, y a todo esto le suma un mal arbitraje. ¿Cuántas faltas cometió el Lucena a la salida del balón y ninguna tarjeta? Un saludo para todos los tertulianos. Es decir, todo influye. Y dicho todo esto, ahora vamos a hablar de algunos temas, de algunos jugadores a título individual. Individual. Creo que el Cartaya se mereció al menos empatar el partido, sí, porque todo lo tuvo en contra y se sobrepuso. Eso habla muy bien también, profe, de la actitud de los futbolistas, del entrenador y de todo lo que conforma el Cartaya. Sí, yo eso es un segundo argumento que quería poner encima del debate, que la actitud del Cartaya fue encomiable desde que se vio, digamos, con el 1-0-1, ¿no? Y no creo que no le pierda la cara al partido, creo que le plantó cara con lo que pudo y como supo el Cartaya, y para mí la actitud es de las grandes virtudes que tiene el equipo, porque desde el banquillo esa actitud se palpa. Y creo que también faltó un futbolista como es Francis Ruiz, que yo creo que con Francis Ruiz en el campo, no sabemos, pero creo que al árbitro por lo menos más presión le daría y estaría más encima, y yo creo que
Es una prolongación. El árbitro empezamos a decir que estaba pitando rarito y al final fue horrible. Horrible. Entonces yo creo que Francis Ruiz fue una baja de las que hemos comentado. Sí, me quedó. Y importante también. Bueno, con el permiso de todos vosotros nos vamos a ir a una pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta para afrontar la última parte de esta tertulia de hoy. Os recuerdo que daremos el partido en directo por Cartaya TV en el canal local de Telefibra Huelva, por la radio, con evidentemente con sonido y también con sonido en el Facebook y en nuestra página web. Pausa y enseguida estamos de vuelta. Mejores playas para disfrutar del deporte todo el año. Los paseitos por el Cañón La Culata, una pasada. La paz de nuestros miradores y senderos. Los mejores golpes con estas vistas, un lujo. El paisaje de Barquito, vaya foto bonita. Nuestros productos frescos del mar, ¿hay algo mejor que eso? Los faros del Rompido, que son símbolos de nuestro pueblo. Nuestras calles y placetas, qué maravilla, hijo. La gente de este pueblo, los mejores vecinos. La mejor materia prima aquí, en nuestro mercado. Nuestro patrimonio, que es un orgullo para todos. Los espectáculos culturales, aquí vienen los más grandes. El paseíto hasta el castillo, te lo recomiendo. Los ratitos de la ribera, me encantan. Unas puestas de sol únicas, es lo que hay. Y el arte de este rinconcito de Huelva, que no se puede aguantar. Estamos de vuelta ya de la última definitiva pausa de publicidad, por lo tanto, parte final de este capítulo de tertulia de hoy. ¿Tú sabías que teníamos mascota? Sí, pero no lo has llegado a conocer. No, te lo presento, Tertuliño. Encantado. No, lo he visto porque os he visto varias veces, pero no lo he llegado a conocer. La verdad que está muy bien. Está muy bien. Tiene buena pinta, ¿verdad? Tiene buena pinta. Yo estoy encantado de estar aquí. Yo me quedaba aquí a vivir. Tenemos que decir que el Ayamonte volvió a perder, en este caso en Conil, y el Bollullos sumó la primera victoria de la temporada, 2-1 ante el Ceuta B, así que nuestra enhorabuena a, sobre todo a Mario Rodríguez, un amigo personal y de esta casa. Quería preguntaros, a título individual por algunos futbolistas, yo a mí me está preocupando, y lo digo con sinceridad, el tema de Marcos Tavira. Yo creo que tiene un potencial futbolístico enorme. No sé si es que no se lo cree, si es que necesita más tiempo, si es que necesita otro posicionamiento en el campo. No lo sé, pero creo, profe, que está en el año en el que tiene que romper ya como jugador, sí o sí. Pues yo lo veo en esa dinámica, Manolo. ¿Sí? Yo lo veo que él ha dado un salto. Le puede salir mejor o peor las cosas en el campo, pero yo creo que ha dado un golpe de un paso adelante y un golpe de autoridad, y yo creo que se está mereciendo un paso, un sitio en ese equipo. Yo lo veo. Pues yo lo veo que puede hacer más cosas. Sí, ya te digo que es la sensación que tengo yo, ¿eh? Yo que puede hacer más cosas porque tiene calidad para hacer muchas más cosas. Sí, Marco ha demostrado que tiene calidad, Marco ha demostrado que tiene progresión, y yo creo que, como te he dicho, este año puede ser el año donde Marco dé ese salto que todos estamos esperando. Pues ojalá. Yo lo veo. Yo. Me encanta el niño, es muy bueno, pero es que, por como es el niño, es que el niño es muy bueno. El niño es que es un niño que se llama, no llama la atención con su temperamento, porque es un niño muy tranquilo, un niño. Yo creo que le cuesta trabajo. Si tuviese, por ejemplo, la manera de ser que tiene Lolo, se habría hecho ya de otro tipo de chaval jugando. Pero yo creo que Marcos Tavira y Rubén Cabeza, los dos, creo que son, quitando a Lolo, que a mí Lolo me parece que es un espectáculo de tío,
Yo creo que esos dos son los dos chavales con más potencial que tiene el Cartaya, con diferencia. Pero es que creo que no, no sé si es que no tiene la confianza que debe de tener del entrenador. No, el entrenador sí la tiene, porque le está dando todos los minutos. Sí, sí, pero sí, a lo mejor tú le das todos los minutos porque lo que tiene no te convence más que el que no lo sé, que lo desconozco. Pero este chaval, es que Tavira, es que donde ha pasado, por todos los equipos que ha pasado, es casi un espectáculo y lo sigue siendo, y es muy bueno técnicamente. Y es que yo estoy convincente, yo creo que este año puede ser, pero es que chaval, tarde o temprano, va a explotar, porque es que tiene todos los condicionantes técnicos para hacerlo. Lo que yo no sé si es por el grupo en el que está, por la posición en la que se encuentra, por la forma de jugar del equipo, lo desconozco. Pero este chaval yo creo que ya debería de haber explotado. Tiene potencial. Yo creo que, la sensación que me da es que es tímido. Muy tímido, es muy tímido. Es que La timidez puede con él. La timidez lo coacciona. El futbolista con una calidad impresionante, técnicamente es un superclase, digamos, ¿no? Y tiene que ser un poco más descarado. Más descarado e intentar cosas, aunque se equivoque. Y eso se lo tiene que transmitir el entrenador. El entrenador tiene que decir, si eres capaz de hacer un caño al defensa, hárselo, inténtalo. Una vez, dos veces, y si te equivocas la tercera, sigue intentándolo. Y ar en el campo lo que tú sabes hacer y lo que eres. Y darle un sitio de titular indiscutible dentro del equipo también. Que eso también hace que el futbolista crezca personalmente y crezca como... Darle los galones que se merecen en el campo. El carácter, como lo tiene técnicamente. Que el míster lo vea como titular indiscutible en el equipo. Ahí es donde yo voy con la confianza que te he dicho antes. Que ¿entiendes? No sé si es que el entrenador, aparte esa de que es la diferencia que yo veo con Marco muchas veces, que creo que el gol que falla delante del portero es por falta de confianza. Por falta de eso, es decir, ¿y si fallo? Piensa más en el fallo que en el acierto. Yo creo que elige mal. Elige mal, porque no le llega el acierto, le llega el error. ¿Y si fallo? ¿Y si fallo qué pasa conmigo la semana? ¿Y si fallo? Cuando él tiene que pensar, la voy a meter del tirón. La voy a meter y aunque falle la semana que viene voy a ser titular porque en esta posición no hay nadie que sea mejor. De todas formas, aunque Marco fallara... No creo que le dé a un jugador tiempo a pensar en lo que puede... Además, no le perdió la cara al chaval al partido, ¿eh? No se hundió, no se quedó en el error. Pero prácticamente no. Él siguió trabajando y siguió estando en el partido. A mí me enseñaron hace mucho tiempo que hay que exigirle a los que pueden dar más. Y por eso estamos hablando de Marcos Tavira. Yo le veo a este chico un potencial enorme. Además, es buenísima persona. Porque no se puede ser un gran futbolista creo, siendo una mala persona. Yo creo que los tiros van por ahí, ¿eh? Yo creo que cuando sale al campo sale con una timidez más de la cuenta y no se atreve a hacer realmente todo lo que tiene dentro. Y el que le tiene que dar esa confianza es el entrenador. Inténtalo, y si te equivocas no pasa nada. Vuelve a intentarlo otra vez. Que el entrenador no confíe en él. No quiere decir que no confíe en él. Pero que el entrenador le tiene que dar toda esa... No es solo decirle, juega en esta posición. No. Juega en la posición que es que este tu equipo y algo que te... Pero juega como si tuviera... Lo que te nazca. Le tienes que decir, juega como si estuviera en el patio del colegio. Ahí está. Juega como si estuviera en el patio del colegio. Y si te nace, no da un pase y hace un regate, hazlo. Y si te nace, hace un caño en vez de dar un pase, hazlo. Hazlo. Y ya está. Y si te equivocas, no pasa nada. Lo vuelvo a intentar después. A ver, si tiene que dar un pase de 40 metros, puede dar un pase de 40 metros. Aunque se lo mande el portero, así. No pasa nada. Otro futbolista del... Tú los conoces bien. Yo lo conozco bien, sí. Porque lo ha seguido la cantera del Recreativo. Juanma Galán y Antonio. Juanma Galán. Molina. Para mí, Juanma Galán es más futbolista que Antonio Molina. Pero, ¿por qué pasa un jugador de dar una exhibición en Rota? Sí. Pero una auténtica exhibición, sí. El mejor de largo, sí. Con un posicionamiento, con unos desmarques, con unas diagonales, y aparece perdido al partido siguiente. Pero, tanto cambio ahí. Y otra pregunta, ¿Antonio Molina es más revulsivo que en la regularidad? Sí, para mí sí, es más revulsivo que titular, está claro. El Galán es un futbolista con una sapiencia en el campo impresionante. Sabe asociarse con el compañero, tiene disparos, tiene llegada. Es un futbolista mucho más completo que Antonio Molina, que de momento, con la edad que tiene, es revulsivo, no es titular indiscutible. Y de hecho, tú lo has comprobado en el Cartaya. Cuando ha salido los 20 minutos,
finales del partido, ha cambiado totalmente la fisonomía del equipo y del partido. Porque es muy explosivo. Exactamente. Es muy rápido, técnicamente bueno, pero para darle la responsabilidad de la titularidad en este equipo, creo que ahora mismo no está. No está. Creo que no está. Llegados a este punto de la tertulia, vamos a pedirle a nuestros compañeros que nos suelten esa rueda de prensa de Paco Amate al término del empate a uno ante el potentísimo Ciudad de Lucena, porque todos estamos convencidos aquí de que el equipo cordobés, a poco que mejore las prestaciones goleadoras, va a ser uno de los gallos de esta categoría. Así se expresaba Amate al término del empate a uno entre la agrupación deportiva y el Ciudad de Lucena. Hombre, dentro de lo como estaba el partido y de las bajas que teníamos tan importantes el equipo nuestro, yo creo que nosotros creo que el punto es justo. Que hemos tenido una ocasión clarísima en el primer tiempo que nos podía haber dado mucho más. Si hubiese estado un poquito listo el delantero en vez de seguir con el balón se cae, es expulsión y penalti. Pero la juventud tiene estas cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que es lo que te he dicho, que hemos tenido muchas bajas, hemos tenido que recomponer el equipo prácticamente entero. Y gente, como tú has visto, Francis Ruiz, los dos laterales, Novoa y Manolito lo hemos tenido que infiltrar para que pudiera jugar y Antonio Ponce, que también tampoco lo hemos tenido, y hemos tenido que sacar un equipo muy joven, pero yo creo que por lo menos el empate no lo hemos merecido. Hemos sido un equipo agresivo, nosotros en Capa somos un equipo que tenemos la pelota. Hoy no hemos sido capaz de tener el balón, el campo no estaba tan bien como estos días atrás y hemos jugado contra un equipo que tiene un presupuesto 4 veces mayor que el nuestro y yo creo que le hemos plantado cara, ¿no? A mí este equipo es que me gusta mucho. Está muy bien trabajado, tiene las cosas muy claras y es un equipo que intenta de estar como nosotros, de jugar bien. Lo único que pasa es que yo creo que los resultados no le están beneficiando y está un poquito trabado, pero en el momento que enganche 2 partidos seguramente se vaya arriba. Hombre, por supuesto que sí, nosotros, Francis para nosotros es el faro que nos alumbra, ¿no? Francis Ruiz, Antonio Ponce, los dos laterales, nos han faltado 5 futbolistas muy importantes para nosotros. Y como habéis visto ustedes, es un equipo muy joven, un equipo que tenemos 12 sub-23 y yo creo que estamos haciendo una campaña creo que buena y bonita. A veces seguimos así, hemos perdido un partido en Rota el otro día que creo que no nos lo merecimos, nos quedamos con uno menos en el minuto 43 y no nos llevamos el partido. Hoy lo que hemos intentado es de asegurar el empate para que no, ya está bien de perder puntos al final, ¿no? Hombre, ya está hecho un general, ¿no? Un futbolista que ha estado un año parado, que con el cruzado roto. Y lo hemos metido hoy todo el partido entero, la semana pasada jugó 45 minutos y ha estado espectacular, ¿no? Lo que pasa es que el otro central, los antes de atrás son muy jóvenes, gente muy jovencita y hemos hecho un partido creo que justo y el empate para mí es justísimo, ¿no? Que hemos pensado que podíamos conseguir más si bien teníamos los dos delanteros, los dos grandes arriba. Hemos metido 2 bandas para hacer más directo en ataque. Y al final hemos dado más problemas que en el primer tiempo que hemos jugado con Rubén, con 4-3-3, con Rubén, Antonio Molina y Lolo. Pero en el segundo tiempo hemos tenido que arriesgar un poco más. Me ha expulsado porque lo único que le he dicho es que nos estaban contando mucho el juego, que era una falta tras de otra y me parece que se ha llevado 2 amarillas. Y no le he dicho nada, ni lo he insultado ni nada, le he dicho que no nos dejaban jugar. Bueno, esa expulsión que se produjo en el túnel de vestuario en el tiempo de descanso del partido va a impedir a Paco Amate sentarse en el banquillo el próximo domingo. Yo creo que ha analizado el partido bien, sí. Ha dicho lo que aconteció, reconoce que en la segunda parte tuvo que cambiar radicalmente la compostura del dibujo para intentar hacerle daño al rival. Que yo creo que ha sido sincero, ¿no? Sí. Creo que es sincero. Aquí el compañero dice que ha puesto 5 excusas. Y 0 autocrítica. Y 0 autocrítica. Porque ha dicho. Pero Sergio. Sí, sí, pero. ¿Tú conoces algún entrenador que haga autocrítica? Me ha faltado. A ver, las cinco excusas están perfectas. Chavales son sub-23. Nos faltan los 2 centrales y los laterales. Mario con el cruzado roto hizo un partidazo. La expulsión, que si se tira Tavira, pero por su juventud no se tiró no sé qué. Te lo compro todo, pero te ha faltado decir. Pero es que yo saqué los 2 delanteros al final, que fue lo que funcionó, y no quise sacarlo al principio. No sé por qué, pero... Pero ningún entrenador se va a hacer esa autocrítica. Que no es que lo hiciera mal, no, yo no estoy diciendo... Todos los entrenadores, el 90% de los entrenadores que yo conozca... Es que Lucena tiene más presupuesto que nosotros, apenas que haga algo va a estar ahí arriba. Justificarse. Que sí, siempre. Que eso está muy bonito, pero esos dos... Pero lleva razón, pero eso lo que ha dicho lleva razón.
coger las cosas en su contexto. Claro. Esas son respuestas que Paco Amate le hace a los compañeros de la prensa de Córdoba. Claro. Cuando le pregunta qué le ha parecido en Lucena, claro, tú amablemente responde. Correcto, pero claro, cuando te pregunta sobre el partido, es que tenemos muchas lesiones. Es que nos faltan los dos centrales. Pero es que es la verdad. Pero es que los demás también son jugadores de Castalla que están para cuando falten esto. Pero no tiene nada que ver decir que no tiene nada. No es lo mismo Mariano que Benzema en el Madrid. Y escucha, y Mariano puede decir en su currículum que ha jugado en el Madrid. ¿Es lo mismo Benzema que Mariano? No, pero que sí. No, pero que esta semana. Que yo he dicho esto con todo el respeto. Que yo lo que digo. Pero que esta semana que ha empatado no puede salir Carleto a decir. Es que no teníamos a Benzema, es que ha salido Mariano, no vale. No, pero si no, no se trata de eso. Yo, lo que hemos analizado al principio. Igual estoy equivocado, no, pero seamos ventajistas, no, ya lo dije al principio. No, yo no. Lo que dije al principio es que, tal cual juega el Lucena, si tú sacas a Rubén Cabeza delantero, tienes todas las de perder. Correcto, eso te lo compro 100%. Eso es lo que hemos analizado. Aquí, pero es que hasta él, hasta Paco Amate lo ha reconocido. Claro, de hasta hecho. Paco Amate, y digo yo, y es que ahí es donde tú puedes decir, es que lo estás diciendo a todo lo pasado. Es que si tú en rueda de prensa dices, el Lucena tiene las cosas muy claras y sabemos muy bien qué es lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer, pues más motivo para reconocer que te has equivocado, él, porque no has hecho el planteamiento correcto. Pero él lo da a entender que. Pero es que el fútbol son errores y aciertos. Está claro. Claro, es que eso es así. Hemos dicho también al principio, si Tavira hubiera marcado esa fue en el minuto 16, del 1-0 se pasó al 0-1, ¿hubiera cambiado el partido? Pues sí, seguramente. Sí. Pero para bien o para mal, no lo sabemos. No lo sabemos porque a lo mejor tú cabrías en aquel Barcelona que jugaba de cine, ¿no? Sí. Y que como tú le marcaras en el minuto 1 te metías 6, porque lo cabreaba. Al Barcelona había que meter en el minuto 93 con el árbitro ya pitando, con el pito en la boca. Si claro, no palmaba seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues entonces, esto es lo mismo. O puede ser lo mismo. Yo al Lucena le he visto un grandísimo potencial. Creo que puede jugar mucho mejor al fútbol de lo que lo hizo aquí. Y creo que tiene jugadores para mostrar más recursos futboleros de lo que lo hizo aquí. Pero es un pensamiento. Es que yo creo que en Lucena. Y ya está. También como ha dicho este señor que te ha mandado el mensaje al móvil. También creo que se adaptó también mucho mejor a las circunstancias del terreno de juego que nosotros. Porque tenía otro tipo de jugadores, claro, correspondientes, el físico, estaba el físico por delante al técnico, ¿no? Yo creo que en Lucena se adaptó mucho mejor. Yo creo que en Lucena tampoco se esperaba el planteamiento de Amate. Y se encontró un planteamiento más. Por eso no toca que no te lo esperara, Choca que tú no salgas con una referencia arriba. Yo creo que eso se esperaba en Lucena y cuando Lucena vio que no la tenía. Pero lo ve en cabeza, es media punta. Manolo, yo casi diría, a lo mejor estoy diciendo una tontería, que le tendríamos que quitar la televisión a muchos entrenadores. Tú no veas fútbol ni veas. Y juega en función de lo que tiene. Pero no veas. A los entrenadores, no vea. No quiere aparecerte a fulanito. No vea relaciones de aquí, no vea relaciones de aquí. Los del falso 9, este invento del falso 9. No, el falso 9 no fue un invento, el falso 9 es que era Messi. Este tipo de falso 9. Y se fabrica. Pero no es que fuera falso 9. Es que se lo pones tú de falso 6 y también juega. Todos los equipos no están hechos para jugar con un falso 9, porque el futbolista que juega de falso 9 no tiene características de jugar con falso 9. ¿Vale? No tiene la movilidad, no tiene la corpulencia, no la tiene. Y como no la tiene, todo el mundo no puede jugar con ese falso 9. Y los entrenadores, como fulano lo hace y le ha salido bien, pues yo también lo voy a hacer. Y tú tienes que estudiar si tu plantilla está apta o no está apta para hacer esa. Profe, ¿algo más que añadir a eso? No, nada más. Yo encantado que venga Sergio. La verdad que... Escúchame, echábamos de menos. Peloteo ninguno, ¿eh? No, eso es más una excusa porque me va a dar un palito. Desde que dijo que quería entrar por la radio, lo echamos de menos y sí. Entra por la tele. O sea, entra por la tele. Que se entra mejor. Gracias, Manolo. A ti, gracias, a ustedes. Nos seguimos Marta aquí hablando. Gracias, don Manuel. ¿Dónde va el fin de semana? El fin de semana a Cartaya, a ver el Cartaya Antoniano. Eso me parece perfecto. ¿El Recre dónde va? A Antequera. Voy a ver San Roque. Voy a ver San Roque con el Torremolino. ¿Sí? Sí, a las 5 de la tarde. Ya le hemos pedido al míster del Recreativo, a Abel Gómez, que se traiga un par de sacos de mollete de Antequera, que están muy buenos por la mañana con manteca. Eso se congela y no pasa nada. Tiene un buen congelador. Bueno, gracias a los tres, que seguimos hablando de fútbol. Vamos yendo a lo que está en la última sesión de
mediodía, visita al municipal de Cartaya, Luis Rodríguez Salvador, el Atlético Antoniano, el equipo sevillano que está comandando en estos momentos la tabla clasificatoria. Para sorpresa de mucha gente, seguramente a ellos no, yo no lo he visto jugar y por casualidad no se gana 3 partidos y se empata 1. Todavía no conoce la derrota, esperemos que la primera sea la de doblar las rodillas aquí en Cartaya. Y hay que abogar porque el míster Paco Amate recupere efectivos de cara a ese partido, porque va a necesitar a los mejores y en el mejor estado de forma. Por ahí estuvieron al mando de las operaciones Manolo Cabezuelo y el niño Enrique Costa, que hoy, como siempre, también ha sido un placer. Gracias por elegirnos, disfruten de la vida y también del deporte. Adiós.